Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Fútbol? El día de hoy les traigo más noticias sobre Ecuador, así que vamos de arranque. Sixto Bisuete quiere dar la vuelta olímpica en Chillogallo. El asistente técnico indica que el plantel de Sociedad Deportiva Aucas se encuentra manejando los nervios. El asistente técnico de César Farías, el entrenador ecuatoriano de 61 años, Sixto Bisuete, palpitó el duelo de vuelta de la final de la Liga Pro que enfrentará a Sociedad Deportiva Aucas ante Barcelona en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalta, el próximo 13 de noviembre a las 18 horas. Bisuete, ex entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, habló de las dificultades que tendrá que pasar el conjunto oriental si desea lograr dar la vuelta olímpica en Chillogallo este domingo. Siempre va a ser difícil. En estas instancias nadie puede decir que todo está ganado y nosotros nos tomamos muy serio esta semana. Hemos venido trabajando bien, hemos hecho un análisis de Barcelona esta semana. Asimismo, comentó sobre cómo se encuentra el grupo oriental en el tema anímico, según su criterio. Uno de los puntos a llevar es controlar estos nervios. Estamos concentrados todos, enfocados en lo que estamos haciendo. Hay que saber manejar los nervios, acotó. Para concluir, el asistente técnico del Aucas volvió a ponderar al rival de frente, el Barcelona Sporting Club, pero siempre confiado en el trabajo de sus dirigidos. El partido será diferente en nuestro estadio. Barcelona es un equipo que tiene buenos jugadores, que sabe jugar finales, pero nosotros estamos también preparados. Tomando todas las precauciones, esperamos salir ganadores. Finalizó. Este goleador sería pretendido por Barcelona. Barcelona Sporting Club busca reforzarse de cara a la próxima temporada. Barcelona buscará este domingo su 17ª corona nacional ante Sociedad Deportiva Aucas en Quito. Sin embargo, también piensa en lo que será la próxima temporada y ya tiene en la mira a varios fichajes. El equipo de Fabián Bustos disputará la Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores luego de quedar eliminado en la fase previa del torneo continental durante esta campaña. Los toreros buscan llegar a instancias definitorias en el torneo internacional. Por eso buscará reforzarse de la mejor manera y ya ha puesto los ojos en el delantero argentino Jonathan Bauman, quien ha destacado en el Mushuc, Runa e Independiente del Valle dentro del fútbol ecuatoriano. El equipo rayado está abierto para entablar una negociación con la comisión directiva encabezada por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, pero la cláusula de salida para el artillero nacido en Sunchales es de 3 millones, según informó el periodista Huacho Sánchez. Bien, así que hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Así que nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.